buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos en un lugar cerca de Valencia que se llama el Lago del Saler. Está cerca de un pueblecito que es el Saler y es un lago que está muy cerca de la playa, digamos a pocos digamos, metros de la playa. Es un lago artificial y realmente es un lugar para venir a pasar un rato con la familia y a estar aquí o a merendar o a comer en las orillas de este lago. Es muy bonito y bueno, y hemos decidido grabar aquí para ustedes este vídeo. Saludar, como he dicho, a todos los seguidores del blog y a todos los simpatizantes. Hoy queremos inaugurar un nuevo canal que vamos a llamar Psicoanálisis y Cine. Vamos a intentar hacer un análisis de ciertas películas de las que vayamos viendo a la luz de ciertos aspectos de la psicología profunda, es decir, del psicoanálisis. Y en este sentido, hoy lo queremos inaugurar con una pequeña reflexión, una breve reflexión, sobre una película que está siendo muy comentada. Ya fue muy comentada los libros, los tres tomos, y ahora la película de la historia de Christian Grey y su, digamos, su sumisa Anastasia. Las 50 sombras de Grey, se llama la película. Bueno, el argumento de la película, muchos de ustedes la han visto, es sencillo. Es una periodista que tiene que hacer una entrevista a Grey, que es un multimillonario americano muy joven y muy guapo y con muchas, evidentemente, con mucha riqueza. La película se recrea muchas veces, la cámara se recrea muchas veces en esa especie de coger en primer plano los edificios, todo aquello que tiene el esplendor de la riqueza, los edificios de Dorian Gray, de Christian Grey, la avioneta, etcétera, etcétera, que son una ostentación de esa riqueza. Esta chica, Anastasia, le hace una entrevista y a partir de ahí surge entre ellos una relación sadomasoquista. Esto es un poco el argumento de la película. No quisiera ir más allá de la película. Tengo entendido que se van a hacer seguramente segunda y tercera parte de la película en relación a los tres tomos de esta obra, y por tanto solo me voy a referir a lo que aparece en la primera película, en el primer tomo y en la primera película. Y decirles que lo que aparece es esto, ¿no? Se hace esa entrevista y a partir de ahí surge una relación entre Christian Grey y Anastasia, que es una relación donde él le propone a ella en su sala de juegos tener sexo, digamos, también con una serie de utensilios de tipo sadomasoquista. Ella se presta a este juego. Y el final de la película termina con una ruptura de este juego cuando ella sube, si no recuerdo mal, al ascensor y él dice el nombre de ella y ella dice el nombre de él. Así acaba esta película. En la película se da a entender también que este señor, Christian Grey, ha tenido una historia difícil, complicada. Él incluso dice ahí en esta primera película que él había tenido una madre que creo que era que tomaba crack, que creo que dice que, si no recuerdo mal, que había sido prostituta. Esto da a entender que en las otras películas probablemente y en los dos tomos restantes se habla de lo que ha sido la historia de este Christian, y yo quisiera dejarlo ahí para poder hacer también, cuando aparezcan en las otras películas, un comentario de esas películas y hacer así como si dijéramos también tres comentarios de las tres películas que se supone que van a dar de sí estos tres tomos. Bien, entonces, a partir de este relato que les he dicho, yo quisiera hacer una breve reflexión sobre el sadomasoquismo. El sadomasoquismo tiene varios aspectos importantes. Mire, un aspecto es el aspecto inconsciente, otro yo diría que el aspecto filogenético, es decir, como si dijéramos,
el sadomasoquismo a través de la historia, de la evolución de la especie, de los comportamientos de la especie y de las vicisitudes de la especie. Luego está el aspecto individual, es decir, cómo ese sadomasoquismo ha podido ser vivido por cada persona teniendo en cuenta la ontogénesis, es decir, la historia del individuo, la historia de nosotros como individuos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras relaciones, digamos, las que nos ha correspondido tener a cada uno de nosotros. Y lo que quisiera decir es que el sadomasoquismo, la palabra sadomasoquismo quiere decir literalmente obtener placer a través del sufrimiento del otro, y en este caso sería el sádico obtiene placer a través del sufrimiento del masoquista, pero el masoquista obtiene placer a partir de lo que hace el sádico. O sea, la palabra, aquí el dominio y el placer está unido, y el masoquismo y el sometimiento está unido al placer. Dominio y placer, sometimiento y placer. Fíjese que en la película el Christian Grey le llama a Anastasia, la chica esta, le llama, es su sumisa. Y ella de alguna forma acepta este trato. Firman un contrato en la cual ella se somete a una serie de cláusulas que estaban ahí que están en ese contrato. Bueno, vamos a ver. En todos nosotros hay un sadomasoquismo que tiene que ver con nuestra evolución, con la evolución de la especie. Es decir, cuando ustedes ven, cualquiera de nosotros que vea una película, por ejemplo, de los animales, ve que hay un comportamiento sexual donde hay un dominio, una relación, donde el macho tiene un comportamiento y la hembra tiene otro comportamiento. Yo diría que ese comportamiento filogenético está ahí de alguna forma en nuestro génesis, en nuestra memoria, como especie. Y por tanto yo creo que hay en nosotros una tendencia a reeditar, a repetir ese comportamiento que ha sido un comportamiento de milenios, de miles de años, de incluso de cientos de miles de años, de una determinada especie que ha llegado hasta ser lo que somos nosotros. Luego, fíjense también que este comportamiento sadomasoquista, yo creo que está muy ligado a nuestra historia personal individual, es decir, a la ontogénesis, a la historia de cada uno de nosotros como individuo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un largo periodo de dependencia. Estamos muchos años dependiendo de nuestros padres, y en esa dependencia ha habido mucho sometimiento, ha habido mucho proceso de tener que aceptar la voluntad de otros. Esa voluntad ha podido ser de alguna forma aceptada agradablemente si nosotros recibíamos una compensación por esa especie de, digamos, teniendo en cuenta también la edad de los niños, que nosotros dejarnos dominar por los otros, y es el amor de los otros. Es decir, los niños muchas veces y las niñas aceptan ese lugar, entre otras cosas porque no, por la edad que tienen, porque están muy, muy teniendo que depender por su incapacidad para hacer frente a los problemas de la vida, a las cosas que tienen que afrontar diariamente, y por tanto tienen que ser ayudados por los mayores, por los padres. Pero ese estado de, digamos, de aceptación, de ese sometimiento, de esa subordinación, de esa dependencia, implica también que muchas veces muchos sentimientos de tipo sádico son reprimidos. Montones de sentimientos agresivos que un niño puede sentir hacia sus padres no son manifestados, no son expresados, no son llevados a cabo. Por tanto, queda en el inconsciente una larga represión, una extensa represión de muchos aspectos de tipo sádico. En su lugar hay lo que podríamos decir una especie de sadomasoquismo, una especie de masoquismo, una especie de sufrimiento, una especie de dolor, que aunque puede estar compensado por ese amor de los padres, no por eso en muchas ocasiones deja de ser una cierta sensación desagradable para los niños, que muchas veces tienen que, someterse a los padres para
poder tener esa protección y para poder tener ese amor, y porque también ellos son conscientes de su relativa invalidez, de su relativa carencia de, digamos, de unas mayores posibilidades para hacer frente a la vida. Imagínense un niño de 3 meses, un niño de 9, un niño de 15 meses, etcétera, etcétera, una niña. Entonces, todo esto, todo este proceso filogenético de la especie, de los comportamientos ancestrales que están dentro de nosotros como memoria genética, memoria histórica, memoria de la especie, y que tienen un comportamiento muy, digamos, muy de machos y hembras, o de hembras y machos, está ahí dentro de nosotros. Y la película, de alguna forma, está poniendo de manifiesto, en cierto modo, esto. En cierto modo, es decir, la chica, cuando acepta de alguna forma esto que le propone Christian Grey, de alguna forma está repitiendo y reeditando ese comportamiento, este comportamiento filogenético de la especie. Es decir, acepta de alguna forma que el macho tenga un dominio sobre ella, pero a cambio, ese dominio, ella tiene una serie de compensaciones por ese dominio. ¿Qué compensaciones? Por ejemplo, una compensación es que deja la responsabilidad en manos del otro. El otro es el que decide qué hacer, cuándo hacerlo, qué instrumentos utilizar, etcétera, etcétera. De alguna forma, el lugar del masoquista también tiene una cierta compensación. Es como que deja en manos del otro, por así decirlo, su propia responsabilidad, su propia decisión, su propia iniciativa. Es decir, yo acepto lo que tú me propongas y lo acepto para obtener un placer. Pero no solo un placer de un cierto sufrimiento, sino el placer de que al someterme yo al otro, de alguna forma también hago que el otro se someta a mí. Es decir, a través de mi masoquismo, también de alguna forma yo controlo al otro, yo domino al otro. El otro también realmente es un objeto para mí, es un objeto mío, es un objeto que yo domino. Fíjese que hay un momento en la película en la cual Christian le dice a Anastasia, le dice, bueno, pero tú, a cambio de todo esto, tú me vas a tener a mí. Es decir, tú que ocupas el lugar, en este caso, del masoquismo, no solamente es que yo voy a dominarte a ti, sino que tú también me vas a dominar a mí. Porque de alguna forma el lugar ese también te permite a ti, de una forma más pasiva que activa, pero real, dominarme a mí. Con lo cual, fíjese cómo no está tan claro o no es tan delimitado eso, yo te domino a ti totalmente y tú a mí no me dominas nada, sino que la cosa está, digamos, compensada desde diferente lugar, desde diferente papel, pero hay, digamos, una cierta compensación, una cierta compensación. Entonces, esto es una parte de lo que quería decir. Otra parte es que dentro de nuestro inconsciente, dentro de esa parte que hemos ido reprimiendo toda nuestra vida, por ejemplo, imagínese, como he dicho, en la infancia, los niños reprimen un montón de cosas, mucha rabia que siente hacia los padres, muchos momentos en los que no quieren ceder, muchos momentos en los que los padres imponen su autoridad. Todo eso implica una acumulación de rabia y de sentimientos agresivos y de sentimientos masoquistas, porque en ese momento sufren, están sufriendo ese dominio del otro, del padre, de la madre, etcétera, y cómo realmente todo esto va albergándose, va quedando en ese lugar, en esa especie de cuarto oscuro, en esa especie de sala oscura que es nuestro inconsciente, donde se van depositando un montón de experiencias, un montón de sentimientos, un montón de relaciones cargadas, muy cargadas de sentimientos de tipo sádico y de tipo masoquista, que quedan ahí, quedan ahí. Todo eso, unido a lo que he dicho de lo ancestral, lo filogenético, toda esa carga de la especie, de la historia y de las vivencias y de la experiencia de la especie que se nos ha ido transmitiendo siglo tras siglo, más además también, digamos, toda la carga, digamos, que tiene toda la estructura familiar, todo eso se va quedando depositado ahí, es una especie de sedimento psíquico, una especie de sedimento psíquico que nos hace realmente tener una serie de comportamientos que muchas veces aparecen como síntomas en nuestra vida de esa presencia de nuestro inconsciente, de todo esto que está en nuestro inconsciente. Fíjese, muchas cosas a nivel de tipo social y a nivel de tipo, digamos,
de comportamientos sociales. No se pueden explicar sin esto. Fíjese que de alguna forma yo podría decir que vivimos todavía en una especie de sociedad esclavista. ¿En qué sentido lo digo? No hay demasiadas personas que se atrevan a ser verdaderamente libres. ¿Recuerdan ustedes la famosa obra de, a ver si me acuerdo, El miedo a la libertad, esperen que me acuerdo del autor, ahora mismo no me viene a la cabeza, de Erich Fromm? ¿Recuerdan ustedes esta famosa obra? Miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad. Por ejemplo, les pondré varios ejemplos. Mire, una persona entra a trabajar en una empresa y hay un señor que es el dueño, y ese señor le dice, bueno, tú me prestas tu capacidad, sea una capacidad, digamos, motriz, una capacidad, digamos, para un trabajo manual, una capacidad de tus dotes de inteligencia, de tus habilidades, etcétera, y yo a cambio te doy un dinero. Pero fíjese que esto implica una cierta relación de esclavitud. Yo compro tus servicios. En una sociedad donde todavía se compran, no se compran, pero literalmente, los servicios, es una sociedad todavía de esclavos. Es una sociedad, sí, quizá no se emplea el látigo, no se emplea determinados aparatos para atormentar, pero evidentemente es una sociedad todavía de esclavos. ¿Y por qué entonces no nos rebelamos contra eso? ¿Y por qué entonces no hay más gente que decide luchar por su libertad con todas las de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he visto a lo largo de mi vida montones de personas que conozco bastante bien que han decidido en su vida optar por trabajos donde justamente iban a tener este tipo de relación. Por ejemplo, a veces uno puede decir, yo quiero ser funcionario. Y algunos dicen, lo he oído decir muchas veces, bueno, pero es que así yo hago unas oposiciones y ya tengo un trabajo seguro para toda la vida. ¿Un trabajo seguro qué es? Un trabajo donde alguien de tipo público, un señor que tiene un poder público, te va a decir, bueno, ese es tu trabajo es este. A cambio, te van a dar un sueldo y piensas, bueno, ya tengo este sueldo seguro para toda la vida, no me van a poder tirar. Sí, pero ¿tú has pensado el tipo de esclavitud al que te sometes? ¿Tú has pensado lo que podías hacer con tu vida si realmente no hubieras aceptado ese contrato? Si realmente hubieras dicho, ¿a qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida yo? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi vocación? Y haberte empeñado realmente en ser libre, en quitarte todos los miedos de la cabeza para ser auténticamente libre y no someterte a nadie. Es verdad que un dessometimiento total no es posible porque vivimos en este mundo y siempre de una forma directa o indirecta estamos sometidos a muchas cosas. Pero yo creo que en este comportamiento de una sociedad donde uno acepta el poder onímodo de unos pocos, en este caso me estoy refiriendo, el poder económico de unos pocos, o incluso el poder político. ¿Por qué muchas veces aceptamos a unos políticos que realmente no merecen que nosotros le demos nuestro voto y los volvemos a votar? Y han sido a lo mejor unos corruptos y una gente que no ha hecho nada por la gente, y muchas veces los volvemos a votar. ¿Por qué aceptamos todo eso? Porque en el fondo, señoras y señores, tenemos una mentalidad de esclavos todavía, de esclavos. ¿Por qué? Porque aceptamos unas relaciones sadomasoquistas encubiertas. Es posible que nadie le llame así. Es posible que nadie llame a ese señor que acepta un trabajo y que él dice, yo querría ser esto, pero... mire, estoy pensando, me ha venido de pronto a la cabeza un paciente que tiene una pasión por la montaña, una pasión por la naturaleza. De hecho, está haciendo, en ese sentido, algunas cosas, no puedo decir cómo, en este sentido. Pero, sin embargo, vive con el miedo dentro del cuerpo. No se atreve a dejar el trabajo que tiene, un trabajo, por cierto, que no tiene nada que ver, absolutamente que ver, con su auténtica vocación,
no se atreve para tomar una decisión de verdad y dedicarse a lo que le gusta. ¿Por qué? Porque dice, ah, bueno, es que tengo que pagar mi hipoteca, es que tengo un hijo o una hija o dos hijos o lo que sea, y tengo tal, es que no sé qué, es que no sé cuánta. El miedo, tiene miedo por todos los poros de su cuerpo, y por eso no se atreve a pegar un corte y decir, voy a hacer lo que quiero hacer, voy a arriesgarme, no voy a someterme, no voy a tener un comportamiento sadomasoquista, voy a liberarme, no voy a tener miedo a la libertad. Fíjense ustedes que esto del sadomasoquismo, que creemos que es una cosa de cuatro personas por ahí que hacen cosas raras, pues no, señores. Vivimos en una cultura sadomasoquista, en una cultura donde nos sometemos a un poder económico despiadado, despiadado. Mire, la mayoría de las personas, cada día que se levantan, empiezan una lucha sin tregua para sobrevivir, no para vivir. Porque ¿qué es sobrevivir? Sobrevivir es estar ahí, a ver cómo gano este dinero, porque tengo que pagar esto, lo otro, angustiado, yendo para acá, yendo para allá. Y esas personas no se les ha dado la oportunidad de desarrollar su auténtica vocación. Vivimos en una organización política, social y económica, incluso en los países más desarrollados, donde realmente la libertad, en el sentido profundo de la palabra, está muy ausente. Está muy ausente. ¿Y por qué? Pues muchas veces porque usted y yo y millones de personas tenemos miedo a despertarnos un día y decir, voy a liberarme de todo este miedo para ser verdaderamente libre y voy a hacer lo que realmente quiero hacer, aunque eso me cueste el sudor, me cueste, no sé qué palabra poner. Poca gente está dispuesta a eso. Y por eso, porque hay poca gente dispuesta a eso, hay algunos muy listos, muy astutos y además con mucho dinero que son capaces de contratar a millones de esclavos para hacer los planes que ellos tienen diseñados en su mente. Planes políticos, planes económicos, planes sociales, planes de todo tipo. Este es el gran problema de nuestro mundo. Este es el gran problema de las estructuras sociales, de la organización social, política y económica que tenemos en nuestro mundo. Este es el verdadero sadomasoquismo. Lo otro son pequeños ejemplos. Nos quieren que veamos el árbol, pero que no veamos el bosque. Y el bosque es este, y el árbol es lo otro. La película de las 50 sombras de Christian Grey es un ejemplo, digamos, que no habla de la realidad, habla de una cosa así como excepcional, que un señor que tiene mucho dinero habla con una chica, hace ahí. Pero eso realmente no es el verdadero sadomasoquismo. El verdadero sadomasoquismo es ese que somete al 95% de los seres humanos, por no decir más del 95%, a una relación de esclavitud. Y que esos seres humanos, de alguna forma, porque claro, si yo hago oposiciones, digo, ya tendré un trabajo para toda la vida. Pero, oiga, ¿cuál es su vocación? ¿Usted sabe cuál es su vocación? O ni siquiera se ha preguntado eso. Solo le interesa, tengo un trabajo seguro y ya, no tendré que preocuparme de eso. ¿Ha vendido usted su libertad? ¿Ha vendido su responsabilidad? ¿Ha vendido aquello que usted tendría que hacer en este mundo para que este mundo fuera mejor? ¿Lo ha vendido? Pues pregúnteselo. Ese es el auténtico sadomasoquismo. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Como les he dicho, inauguramos con este comentario a esta película, Las 50 sombras de Grey, un canal nuevo en este blog, que el título va a ser más o menos Psicología profunda y cine, o Psicoanálisis y cine, o digamos el estudio de determinadas películas a la luz, digamos, del psicoanálisis. Este va a ser un poco más o menos el título, las palabras concretas ya las verán ustedes. Esto es lo que les quiero decir. Bueno, siempre que yo hablo ante ustedes, como verán, aunque tengo aquí un papel, no leo nada, yo preparo los vídeos bastante, pero luego me dejo llevar por la espontaneidad y por un poco por la pasión, porque yo no sé hablar de las cosas sin poner pasión. No puedo hablar como si fuera un robot, en un tono de voz así, como una especie de robot, estos que vemos en las películas, ¿no? No,
yo hablo con pasión y con realmente a veces con indignación y a veces con compulsión y a veces con fuerza. Porque la vida es así, porque la vida no se puede hablar de otra manera ante lo que tenemos delante. Y si hablamos de otra manera es que nos hemos robotizado y nos hemos convertido en una especie de seres que ya no saben lo que es la libertad ni saben lo que es la responsabilidad. Y yo no quiero someterme a eso. Yo hace muchos años, tuve la oportunidad de ser funcionario. La verdad es que nunca he tenido vocación de... ¿Por qué? Porque siempre he querido en la vida hacer lo que era mi vocación, la llamada interior que yo sentía a realizar aquello que yo quería hacer. Y en ese sentido ha sido la lucha de toda mi vida. Y en este momento sigue intacto ese objetivo y ese proyecto como lo era hace 30 o hace 35 años, exactamente igual. Y si estoy haciendo este blog, José Luis y yo, es porque estamos en este proyecto de libertad, de responsabilidad y de crítica social, una crítica constructiva para hacer un mundo diferente. Bueno, pues nada más y gracias por todo.